Un sismo de 5.7 grados de magnitud se registró este lunes frente a las costas de Honduras, el cual pudo ser percibido en todo el estado de Quintana Roo, principalmente en Chetumal, con base a lo informado por Adrián Martínez Ortega, director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Alrededor de las 9:13 de este día lunes 10 de agosto se presentó un sismo de 5.7 frente a las costas de Honduras y que pudo percibirse en el estado de Quintana Roo a través del Sistema Estatal de Protección Civil. Estamos en permanente coordinación y comunicación con todos los ayuntamientos para descartar daños y hasta el momento así es. Dijo que después de registrarse el sismo solicitaron a las direcciones municipales de protección civil de los 11 ayuntamientos activar sus protocolos, llevándose a cabo desde ese momento recorridos de verificación para descartar afectaciones. Al respecto, el coordinador municipal en Felipe Carrillo Puerto, Luis Pérez Maldonado, dio a conocer que personal a su cargo realizó estos recorridos en las comunidades de la zona maya. Hicimos una valoración con todos las comunidades y hasta ahorita ninguna comunidad tiene alguna afectación por parte del sismo. Sí, a las 9:14 hubo un sismo en frente de Honduras, pero hasta ahorita aquí en el municipio de Felipe Carrillo Puerto las comunidades están sin novedad. En redes sociales, decenas de quintanarroenses comentaron sobre este evento sísmico, afirmando que en algunas colonias de la capital del estado se sintieron sus efectos, aunque otros dijeron no haber notado nada. En cuanto a la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto, el temblor pasó desapercibido para la gran mayoría y solo algunos ciudadanos dijeron haberlo sentido. Cabe destacar que a nivel estatal, según se informó, se efectuaron revisiones a la infraestructura de Palacio de Gobierno y al edificio anexo en la ciudad de Chetumal. Sin embargo, las vibraciones solo ocasionaron susto a la población, ya que oficialmente no se tuvo reporte de daños. Aún así, algunos edificios fueron evacuados, siguiendo los protocolos que establece el Programa Interno de Protección Civil.